Luis Alem, ex secretario de Derechos Humanos, subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, en la gestión de Eduardo Luis Duhalde, un gran compañero de la Universidad Nacional de Lanús, donde creó la carrera de Justicia y Derechos Humanos en la UNLA. Bienvenido, Luis Alem. A este lo conozco. Bueno, buenos días de nuevo, compañeras, compañeros. Muy lindo escuchar a Alejandro del Prado, que yo, si mal no recuerdo, llegó a tocar la guitarra con Zitarrosa. Corregime, Horacio, si estoy equivocado. No, así fue durante años. Se conocieron en México y hay un largo anecdotario, hermoso anecdotario, por supuesto, con Zitarrosa, a quien Alejandro le dedicó un tema titulado Zitarroceando. Así es. No, además de, bueno, grabar canciones con Lito Nevia y en algún disco que tengo por ahí todavía en vinilo, alguna con Silvio Rodríguez inclusive, y los poemas de Jorge Bocanera, ¿no? Bueno, es un día literario hoy tal vez, porque se festeja el Día de la Tradición, pero se festeja porque un 10 de noviembre de 1834, en ese caso, nació José Hernández, el autor tal vez de la mayor obra de nuestro país, dedicada a la literatura gauchesca, ese reflejo de lo que fue la vida en una buena parte del siglo XIX, que es el Martín Fierro, ¿no? Hernández es recordado generalmente por eso, y la gran prensa y todo lo demás olvidan otros detalles de su vida, que fue muy prolífica. La familia de Hernández, que era sobrino de Juan Martín de Pueyrredón, estaba dividida. Los Pueyrredón justamente eran más bien unitarios, mientras que los Hernández eran federales, y uno de los parientes de José Hernández fallece combatiendo a las órdenes de Rosa en Caseros. Después, el mismo José Hernández y su hermano Rafael participan combatiendo a las órdenes de Urquiza en Cepeda y en Pavón, ¿no? del lado del bando federal, y cuando se produce la defección de Urquiza, Hernández pasa a ser un colaborador de Ricardo López Jordán, al cual asiste en sus intentos, las últimas montoneras federales que se levantan allá por fines de la década de 60 y principios de 70, incluso se exilia junto con López Jordán, y es en ese exilio donde comienza a escribir el de Martín Fierro, ¿no? Que de alguna manera empieza recordando justamente lo que había sido la gestión de Rosa. Cuando habla de esa tierra que había conocido, donde el paisano vivía y su ranchito tenía y sus hijos y mujer, se está refiriendo justamente a esa época dichosa para muchos, que había sido la del gobierno de Juan Manuel de Rosas. Después se transforma en un enconado adversario de Faustino Valentín Quiroga Sarmiento, alias Domingo, ¿no? Que al cual acusa directamente de ser el asesino del Chacho. Él escribe su vida del Chacho y lo denuncia directamente a Sarmiento, con justa razón y con muchos argumentos, ¿no? Así que Hernández hay que reivindicarlo no solo por el poema, que por supuesto eso solo bastaría para tenerlo en un altar literario por lo menos, pero sí también por sus ideas políticas y por sus convicciones con las cuales luchó durante toda su vida, ¿no? Y que son la parte que generalmente se olvida y se deniega, como ocurre con muchas figuras de nuestro escenario político, ¿no? Si se las recuerda, se las recuerda recortadas y nada más, pero no se habla de todo lo demás, ¿no? Así que, bueno, hay que recordar el Día de la Tradición también por eso. También hoy es el Día del Dibujante y uno no puede menos que recordar al querido Negro Caloi, ¿no? Y a toda su familia, dibujantes si los hay. Y otras cosas más, ¿no?, que pasaron en estos días. Uno ya se está preparando para el día en que el Poder Judicial confirme que está plagado de tipos que de derecho no entienden nada, la justicia no le tiene ningún respeto, y van a elegir la fecha en que Pedro Eugenio Aramburu asumió la dictadura en 1955 para confirmar la condena de Cristina Fernández de Kirchner, como nos anuncia el diario La Nación, que hasta nos dice cuántas hojas tiene el fallo, en lo que es absolutamente una cosa fuera de toda consideración jurídica, ¿no? Así que bueno, estamos en vísperas de días convulsionados. Sí. Luis, se te va la voz, no sé si apuntás a un micrófono y después te movés. No me muevo mucho ya a esta altura, pero bueno, ¿se escucha mejor ahí?
Bueno, decía, para ir terminando también, porque tengo algunos asuntitos que atender ahora al mediodía, que hoy es un día en que también, permítanme pasar un aviso familiar, se recuerda el nacimiento de Teodoro Sánchez de Bustamante, un señor que firmó la Declaración de la Independencia en 1816, que fue gobernador de Jujuy entre 1826 y 1827, y que además era el padre de mi tatarabuelo. Así que bueno, feliz Juan Domingo para todos, compañeros. Muchísimas gracias. Hola. Luis Hipólito Alem en la mañana de Juan Domingo. Un lujo siempre.